las autoridades o qué apoyos han habido por parte de las autoridades para los restauranteros de Puerto Arista o de Tonalá más bien. Sí, mira, en cuanto a apoyos de liquidez, ya ves que no ha habido en nuestro sistema, tanto a nivel federal, estatal y municipal, no ha habido liquidez para apoyos, pero precisamente por esa problemática, yo he estado consciente de que no se cambie el semáforo. O sea, imagínate esas personas que no llegó apoyo líquido para un momento dado para no cerrar sus puertas. Ahora le dicen que tienes que cerrarla. O sea, definitivamente va a ser trágica nuestra economía en Chiapas. No es lo mismo nuestra economía chiapaneca, que ya antes de la pandemia veníamos con decrecimiento económico. No es lo mismo que cierre una economía así a que cierre una economía pujante como la de Querétaro, por ejemplo. Entonces ellos se recuperan de inmediato. Nosotros no. Nosotros muchas ya no abrirían permanentemente, entonces eso sí sería un daño muy fuerte para el desempleo y obviamente el desempleo que genera un momento dado una posible delincuencia, que es lo que no queremos nosotros, ¿no? Entonces, por eso nuestra posición de que no cambie el semáforo, de que sí concienticemos a todos que estamos en una problemática sanitaria y todos tenemos que apoyarnos. Muchas gracias.